Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén excelente. Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy estamos listos para preparar nuestra nueva receta. Vamos a preparar unos rollitos primavera, estilo bien mexicanote. Como siempre al estilo Cocinando con Fania. Vamos a hacer nuestros rollitos primavera rellenos de chorizo con frijoles. Quedan deliciosos. Son bien facilitos de hacer. Si eres nuevo en mi casita y estás visitándome por primera vez, te invito a que te quedes. Ahí está el botoncito rojo. Púchale, se va a poner bueno. También activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Dicho todo esto, ¿qué les parece si vamos a ver la lista de ingredientes? Los ingredientes que necesitamos para hacer nuestros rollitos de primavera rellenos de chorizo. Pues es obviamente 200 gramos de chorizo rojo, una cebolla picada finamente, una tacita de frijoles cocidos ya sin caldo, dos ajos picados finamente. Yo aquí tengo 4 chiles guajillo ya asados y remojados en agua, y también le puse 2 chiles puya de esos que pican. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a preparar nuestros ingredientes en la estufa a cocinarlos y vamos a moler nuestra salsa de guajillo con lo más poquita agua que se pueda. Vamos a poner a calentar una cacerola y ahí vamos a freír nuestro chorizo sin grasa porque el chorizo generalmente ya tiene grasa. Vamos a separarlo así en cachitos. Y lo vamos a dorar bien, bien dorado. Cuando ya nuestro chorizo está dorado, vamos a ponerle ahí el ajo que picamos. También le vamos a poner la cebolla. Cuando la cebolla se hizo transparente, vamos a agregarle los frijoles. Con una pechorradora de frijoles vamos a aplastar los frijoles bien. Con nuestro guajillo ya molido lo vamos a poner aquí colado. Lo vamos a dejar que hierva aquí hasta que se consuma la salsita que le pusimos. Ahorita nos vamos. Vamos a ponerle un poquitito de sal por la salsa que le pusimos. Una cosa muy poquita porque recuerden que el chorizo trae sal. Revolvemos bien.
aquí lo vamos a dejar a que se reconsuma la salsa. Ya han pasado 4 minutos. Como ven, la salsa ya se reconsumió. Ya se puede ver bien el centro del sartén. Eso quiere decir que ya no tiene mucho líquido. En este momento lo vamos a apagar y vamos a dejar que se enfríe. Y ahorita nos vemos para el siguiente paso. Parece que hace rato se me olvidó decirles que vamos a ocupar estas pastas que ya viene lista para hacer los rollitos primavera. Esta la pueden conseguir muy fácil en Walmart. Y también vamos a estar ocupando un huevo. Yo le puse un chorrito de agua nada más. También le vamos a poner un poquito de sal. Yo voy a estar usando mi tabla de picar para acomodarme mejor. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar uno de nuestros cuadritos de pasta. Lo vamos a poner de esta manera. Le vamos a poner el relleno aquí. Y vamos a enrollar así. A doblarle las orillas. Y vamos a ir enrollando nuestro taquito. Y aquí le vamos a poner un poquito de huevo en la orilla. A hacer nuestros rollitos. Vamos a hacer otro. Necesitan ponerle mucho, nada más poquito para que se pegue. Y así vamos a ir enrollando todos nuestros taquitos. Vamos a hacer otro. Hay otra manera de enrollarlos también, que se pone así. Enrollando también de la misma manera. Se le pone el huevo y también a la mitad, aquí donde estuvo el doblez, y se enrolla. De la manera que ustedes se acomoden, como quiera, quedan los taquitos. Y así vamos a hacer con todos. Ahorita que termine les muestro el siguiente paso. Vamos a poner a calentar una cacerola. Le vamos a poner aceite. Yo estoy usando aceite de oliva, ustedes usen el que tengan a mano. Cuando ya nuestro aceite se calentó, vamos a comenzar a dorar nuestros taquitos, poniendo la parte donde termina el rollito hacia abajo.
vamos a ir volteando. La lumbre mediana para que no se nos queme. Cuando ya se vayan dorando por los dos lados, los vamos a ir retirando. Los vamos a poner en un papel absorbente. Para retirarles el exceso de aceite. Estos se doran relativamente fácil y rápido. Y como ya el relleno está cocinado, pues no tenemos mucho problema en esperar a que se dore. Y así finalmente quedaron nuestros rollitos primavera rellenos de chorizo con frijoles. ¿Cómo ven? ¿Se les antoja? A mí no, porque los voy a comer. Vamos a probarlos. Y ya estoy lista para probar mis rollos primavera rellenos de chorizo con frijoles. Se me están antojando desde allá. Mexicanota, pues estos van con salsa mexicana. Siempre se atora esto. ¿Cómo ven? Aquí están los de ustedes. Vamos a probar a ver qué aquí saben. Ay, no manches, están riquísimos. Bien deliciosos que quedaron, ¿eh? El chorizo está un poquito picoso por el chile puya que le puse. Bien ricos, ¿eh? ¿Cómo ven? Bien mexicanotes. Bien facilitos de hacer. Rapidito. Y están deliciosos, ¿eh? Y acompañadito con de verdura. Me encantan los olivos. Están bien ricos. Prepárense esta receta, yo sé lo que les digo. Están riquísimos, ¿sí? ¿Quieren? ¡Vengan! ¡Deliciosos! Parece que me doy un 10. Son bien facilitos de hacer.
con la salsita. Están deliciosos. Ya me los terminé. ¿Están? Para chuparse los dedos. Súper facilitos. Y con chorizo y frijoles, bien mexicanotes, ¿verdad? Ay, ya tenía ganas de comerme unos de estos. Anímense a prepararlo. Si estás visitando mi casita por primera vez, te invito a que te quedes. Ahí está el botoncito rojo. Chale, se va a poner bueno. También activa la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a todos. ¿Qué te parece? Comparten este video y denle manita arriba. Eso yo se los voy a agradecer. Ha llegado la hora de los saludations. Si tú quieres que te mande saludos, pues déjame un comentario y abajito al video. Yo te mando saludos. Hoy le voy a mandar saludos a Marce Pereira. De allá nos mira de Argentina. Hola, hermosa. A Luis Castellanos, a Kelly Nieves, a María Edith Rodríguez, a Cristian Ramírez, a Marina Mar, hola, a mi buen amigo Javier Hernández y a su bella esposa Clarita López, hola, a Julio Tapia de Recetas para tu Negocio, vayan a verlo, un canal bien interesante, a mi amiga Andrea Barranco, hola, a Dante Méndez y a su abuelita Margarita, hola señora hermosa. A Blanca de Vázquez, hola. A Alex López, a Lucio López y a todos ustedes, amigos. Gracias por estar un ratito conmigo aquí en la cocina preparando estos deliciosos rollitos primavera al estilo Cocinando con Fania, rellenos de chorizo con frijoles. Me quedaron riquísimos. Así que a todos ustedes les mando besitos, abrazos así bien fuertes, esperando que se encuentren de lo mejor. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad. Y que su vida esté llena de bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bye.